habían descubierto dónde estaban, lo mejor era irse. Sin embargo, el elfo y el enmascarado los iban a acompañar. En la noche, Koichi le dice a Caius que hagan el delicioso ya que quiere poder controlar magia lo más rápido posible. Sintiéndose mal ya que si él fuera mujer, pudiera darle hijos y perteneciera a ese mundo, no tendrían por qué estar pasando esa situación. Como hizo tanto énfasis en que no podía tener hijos, Caius le tuvo que aclarar que a lo largo de la historia han habido muchos reyes que han podido gobernar aunque no tuvieron hijos. Eso no quitó que fueran tan buenos reyes como otros y además eran amados por el pueblo. Además de que en su tribu, lo que importa es la conexión entre dos personas que se aman y respetan. De ahí el procrear es algo secundario. Así que quiere que a partir de ahora no se eche la culpa todo el tiempo. Koichi lo obedece y se disculpa por haberse enfadado, para después dejarle muy en claro que la próxima vez no quiere que siga manteniendo ese tipo de secretos, ya que aunque tenga pruebas o no, no le gusta que le oculte cosas. Caius le hace caso y sí, hacen el delicioso. Por cierto, en mi canal ya existe la opción de unirse. Esto sirve para que me apoyen monetariamente y así mejorar la calidad de mis videos. Es solamente si quieren. Y por supuesto que además ustedes obtendrían algunos beneficios. Los pueden leer abajo. Ahora sí, continuemos. Al día siguiente vuelven a Tildan. El doctor se siente muy feliz de ver a Koichi ya que estaba preocupado por él. Y también le agradece al elfo por haber venido. Él se sincera diciendo que no tiene mucho que ofrecer, pero hará todo lo posible para estar a la altura de sus expectativas. La situación en ese momento es que el congreso sigue atascado, pero el 90% de la oposición está apoyando a la hermana de Caius, la cual lo ha reemplazado por 3 años, además de que es popular en el pueblo. Además, tienen 2 hombres de entre los nobles y comerciantes que descienden de gente influyente. Si su hermana llamada Nayat se convierte en reina, su autoridad aumentará aún más, y es un movimiento bastante natural. Koichi pregunta que porque hay una lucha de poder, si se supone que en la tribu de los gigantes, la raza valora las correcciones. Caius le contesta que el poder es esencial para el gobierno, y la opinión sobre qué tipo de medidas son las mejores para la prosperidad varía de una persona a otra. Discutir las diferencias en la política de cada uno y argumentar quién estará en la cima del poder es parte del proceso. Así también el doctor menciona que es natural buscar la riqueza y el poder para las personas cercanas a nosotros. Ese acto de lucha no va necesariamente en contra del concepto de prosperidad. El elfo dice que no hay forma que los forasteros vean el límite entre la gente que aman y los extraños. Nayat puede no ser ambiciosa, pero tiene un fuerte sentido de la responsabilidad. Si el número de personas que la quieren ha aumentado, tratará de estar a la altura de esa expectativa. Su conversación es interrumpida por el grito de una sirvienta. Esta dice que ha gritado porque vio una serpiente. El enmascarado aprovecha esa interrupción para decir que no quiere oír hablar de la confusión de la familia. Lo que importa ahora es la identidad del enemigo que tiene como objetivo a Koichi, ya que después de todo tiene que seguir con él hasta que el problema se resuelva. El doctor se pone a cranear un poco. Quien estaba en contra de Koichi era una persona que tiene poca relación con el mundo de los titanes. Además, estaban dispuestos a hacer cosas que cuestan dinero y esfuerzo, como colarse en el palacio real o perseguirlos hasta el país vecino. Caius teoriza que puede ser obra de quienes desean privarlo de sus derechos de herencia. El elfo dice que ha habido casos como ese en el pasado, pero a esto hay quienes entre la tribu de los titanes apuntan a la vida de alguien. Para disipar un poco el peligro, el elfo sugiere que deben celebrar la ceremonia de boda lo antes posible. Eso porque una vez Koichi se convierte en la novia de Caius, el príncipe puede adquirir el derecho a heredar el trono, y ya nadie se molestará en hacerle algo. El doctor dice que los preparativos han estado en marcha desde el principio, así que deberían ser capaces de tener una ceremonia en una semana, pero va a ser apretado. Koichi les detiene el carro, diciendo que si se van a casar, lejos de obtener la bendición de los padres de Caius, ni siquiera los ha saludado una vez. El matrimonio del príncipe es un asunto de gran importancia, así que está realmente bien si proceden así por su cuenta. Caius se pone serio y le cuenta que su padre actualmente vive solo en una casa aislada y lo lleva hasta allá. Koichi le pregunta dónde está su madre. Le contesta que ella murió hace 8 años y fue después de dar a luz a su hermana Iris. Iris, que nació tras un parto difícil, también es débil. Su estado le dificulta aparecer en público. Cuando ya llegan a la habitación de su padre, este se encontraba durmiendo en una cama gigantesca. Se veía bastante débil. Mientras tanto, el doctor le anda chismoseando al elfo que el rey no está exactamente enfermo o con heridas externas, pero sí se encuentra muy débil y la causa sigue siendo desconocida. Actualmente se encuentra en estado de coma. Caius, hablando con Koichi, le menciona que recientemente hubo signos de recuperación e incluso recuperó la conciencia, pero cuando vino a la mansión volvió a enfermar. Esto porque ser un rey es una pesada carga para su cuerpo. El elfo comenta que esa situación también ha comenzado a afectar
afectar negativamente a toda la tribu de los titanes. Por eso mismo, Kaiju sabe que por el bien de su padre y su gente, deben apresurarse a encontrar un nuevo y fuerte rey. Koichi se pone a pensar, se da cuenta que no sabía que Kaiju también había perdido a su madre, y en ese momento ni siquiera parece que tiene un padre. Justo enfrente aparece el profeta de Tildant. Su nombre es Cephal. Este fue el mismo que predijo que Kaiju iba a tener una novia que no sería de este mundo. O sea, pues Koichi. Este profeta se encargaba de cuidar al rey. Para un profeta, el rey es importantísimo. Así que está feliz de ser su asistente cercano y quiere ayudarlo tanto como sea posible. Dejando eso de lado, él se disculpa con Kaiju y Koichi, ya que la profecía que les dio era muy cruel. Kaiju le dice que no lo haga, ya que un profeta es una persona que cumple la palabra de Dios. Esa no era su voluntad, era la de Dios, así que no puede culparlo. La profecía fue dolorosa, pero al mismo tiempo le trajo felicidad con Koichi, así que no debería preocuparse. Kaiju entonces se despide del profeta diciéndole que por favor cuide bien al rey. En la noche, Koichi dice que la expresión de Cephal es muy amable y se preocupa mucho por el rey. Kaiju le contesta que su padre es muy amado por muchos, pero Cephal es probablemente el más devoto. Entonces comienza a hablar de su padre, diciendo que como rey es muy digno, pero cuando no está de servicio es inocente y alegre. Es básicamente un pedacito de pan el señor, pero bueno, antes de casarse tuvo muchas amantes, y eran con diferentes tipos de personas. Mujeres, hombres, viejitos, niños, perros, lo típico, ¿no? Eso hace que Koichi se pregunte si Kaiju habrá tenido amantes antes que él. Este continuó hablando. Su padre le había enseñado varias cosas, incluyendo cómo socializar y hacer avances. Nadie es mejor que su padre a la hora de crear prosperidad, pero por otro lado no está bendecido con las cualidades de un rey como distribuidor. No lo demuestra delante de todos, pero había muchos días en los que estaba tan agotado que tenía que pasar tiempo solo, y la frecuencia aumentaba año tras año. Él ya ha hecho su trabajo, así que quiere convertirse en rey lo antes posible para poder liberarlo de sus obligaciones. Koichi le dice que él también lo ayudará. Quiere casarse pronto, así podrán eliminar todos los problemas y hacer que su padre se sienta mejor. Como ya es natural, hacen el delicioso. Mientras tanto, Nayad va a hablar con el Congreso diciendo que no va a ser reina y tampoco está hecha para el trabajo. Les pide el favor de que detengan el conflicto innecesario y coopere con su hermano. Le contestan que lo que se requiere del rey no es la motivación, sino la presencia o ausencia de cualidades. Y si están en esa situación es porque su majestad no fue bendecido con las mismas, ya que al final solo trajo miseria a la familia real y a su pueblo. Y Nayad lo sabía perfectamente. Lo que el país necesita ahora mismo es un rey fuerte, saludable y que su pareja simbolice una prosperidad impecable. Lo que significa que no puede ser Kaiju, ya que recibió esa profecía maldita y no puede esperar un hijo a menos que haya un milagro, a diferencia de ella y su esposo. Así que le dicen que lo único que tiene que decir es me convertiré en reina y ellos harán el resto del trabajo. Entonces pasamos a ver qué está haciendo Palo. Este había hablado con el doctor, que le contó que alguien está tratando de hacerle daño a Koichi. Mientras inspeccionaban un regalo, encontraron un comerciante sospechoso. Su nombre era Gasalán. Se ha rumorado que hay un gremio en la capital real donde los bandidos se han reunido recientemente, y Gasalán es sospechoso desde hace tiempo de estar relacionado con ese gremio. Por ello le pide a Palo que vaya a investigarlo, tanto a Gasalán como al gremio secreto. Por ello Palo una noche va a una taberna, donde un enmascarado le pide hacer un trabajo. No le contó qué es, pero Palo aceptó. Fueron caminando por una especie de alcantarilla, y el enmascarado le dijo que es bastante inusual que un hombre bestia como él, que no es un alto funcionario ni un gran comerciante, entre y salga del palacio real. Así que le pregunta cómo lo hizo. Palo le dijo que una vez fue ladrón de mala muerte, pero Kaiju y Koichi le enseñaron el camino de Jesucristo, y por eso ahora es su amiguito. El enmascarado cree que Kaiju es ingenuo al creer que un furro como él puede ser convertido y domesticado. La conversación termina cuando llegan a un cuarto. Ahí se encontraban varios titanes y unos furros, entre esos Gasa. Pero nos cortan esta trama para mostrarnos a Koichi y Kaiju haciendo el delicioso. Después de ello, Koichi se va a entrenar con el elfo. Este le pide encender un cristal con la poquita magia que ya produce, lo que logra sin tanto esfuerzo. El elfo le dijo que ya había superado lo más fácil, así que ahora empezarán un entrenamiento mágico a gran escala. Koichi se sentía muy feliz. Por fin se estaba sintiendo útil en ese mundo. El elfo le dijo que comenzarán con lo más básico. Quiere que su cuerpo sea capaz de recordar cómo manejar el poder mágico a través de la activación de cristales mágicos. Estos tienen la propiedad de activarse en respuesta al poder mágico, y la reacción en el momento de la activación difiere según el tipo. Por ejemplo, los cristales de luz brillan
con fuerza. Los cristales de hielo se enfrían y así sucesivamente. Además, la fuerza de activación y la duración del efecto cambian en gran medida dependiendo de cómo fluye el poder mágico. Incluso las piedras baratas con pocos elementos mágicos poseídos pueden durar más dependiendo de cómo se manejen. Así que el manejo del poder mágico está relacionado con las finanzas de la familia. Su primer objetivo es que sea capaz de verter naturalmente una cantidad apropiada de poder mágico en el momento en el que toque el cristal. A lo lejos los andaba viendo el enmascarado junto con el doctor. El enmascarado se sentía muy sorprendido de que Koichi pudiera hacer eso, considerando que el ser más poderoso que tenemos en el planeta Tierra es Matilda. Luego hablan un poquito de la preparación de la ceremonia. El doctor dice que va por buen camino, pero muchas cosas van a quedar reducidas, ya que tienen que darse prisa. Él quería darles una magnífica ceremonia. El enmascarado menciona que eso es una estupidez, y el doctor le contesta que se puede meter su opinión por él. Llega una sirvienta a interrumpir el entrenamiento de Koichi, diciendo que la Alteza Real Linus regresó del territorio del sur. Ese es hermano de Kaius. Koichi debía ir a verlo, ya que convocaron un congreso con la autoridad real y solicitaron su asistencia. Por ende, este último va a buscar a Kaius, junto con el elfo y el enmascarado. Justo cuando le iba a explicar la situación, aparece Yul, el mejor amigo de Kaius. Estos se saludan muy alegremente, ya que han pasado 3 años, y Yul le reprocha el hecho de que a su boda mandó a su comandante en lugar de ir él. Kaius se disculpó, ya que no fue porque estaba muy ocupado. Mientras tanto, estaban presentando a Linus, que está demasiado guapo el hijo de su madre. Él es el hermano menor de Kaius, lo que lo convierte en el segundo príncipe. Él menciona que sus pequeñas discusiones sobre quién debe ser el próximo rey están desatando chismes por todos lados. La mayor parte del apoyo de Kaius proviene de la facción conservadora y de la Cámara de los Comunes. En cambio, los que están de acuerdo con que Knight sea la reina es la familia Moark, una de las familias más nobles de la casa. También la apoyan los Gracchion, que lideran a los caballeros, y otros miembros de la casa de los Lores. Y es Yul quien pertenece a los Gracchion. Kaius se muestra muy ofendido. Linus menciona que se siente bastante triste porque nadie menciona su nombre, pero está bien no ser nombrado como un próximo rey, ya que nunca se ha considerado apto. Sin embargo, como miembro de la familia real, tiene algunas cosas que le gustaría compartir. Este señala a Koichi, preguntándole si él realmente es digno de convertirse en el consorte de Kaius. No se siente muy cómodo hablando de ese tema desde que volvió a asistir a la boda. Sin embargo, tiene el deber de insistir en ese asunto. Y es que la razón por la que requieren que los candidatos al trono se casen es que la novia debe ser un símbolo de prosperidad también. Por ello se pregunta si Koichi, que vino de otro mundo, cumple con esa condición. Pero bueno, tampoco puede esperar que la prosperidad llegue en forma de alianza entre casas, ya que su lugar de nacimiento está mucho más allá de su mundo. Además, sus posibilidades de tener hijos son casi nulas. Añade que se rumorea que era un simple estudiante. Por ello le surgió otra duda, y es si puede un hombre sin experiencia política asumir realmente la pesada tarea de dirigir el país junto al rey. Remata su discurso diciendo que Koichi sirve como concubina, pero para ser novia le falta mucho. Todos en toda la sala comienzan a cuchichear, enojando a Kaius. Knight, que también se encontraba por ahí, pide permiso para hablar. Ella dice que juzgar a los demás basándose únicamente en su origen y expresar experiencias pasadas es vergonzoso, y tener el poder y la voluntad de tejer el futuro es lo que realmente importa. Así que si van a juzgar a Koichi, que sea por sus cualidades como persona. Linus le contesta que por eso, para que pueda demostrar a todos que es digno de ser la novia de Kaius, quiere desafiar a Koichi a una prueba nupcial. Esa prueba se originó en un incidente que tuvo lugar hace 500 años. Un día el príncipe Legat se cayó de un acantilado durante una cacería y quedó mal herido. La que encontró al príncipe por casualidad y se ocupó de él fue la cazadora Tenerope. Se sintieron atraídos uno por el otro, como si se hubieran encontrado estando destinados. Y pronto Legat deseó que ella fuera su novia, pero el rey no aprobaba su matrimonio. Tenerope entonces hizo una sugerencia, y es que le haga preguntas extremadamente difíciles, y si las responde todas bien, pues se casará con su hijo. El rey aceptó y le hizo una serie de preguntas. Ella, al ser una cazadora, sabía mucho de plantas, animales, y resolvió brillantemente muchos problemas. El rey quedó tan impresionado que permitió que ambos se casaran como habían prometido. Así que desde entonces, cada vez que se cuestionan las cualidades de una novia, se hace la costumbre de someterla a la misma clase de prueba. Linus dice que si Koichi está cualificado, esto seguramente permitirá a Kaius fortalecer aún más su derecho al trono. Si no logra completar la prueba, entonces será Knight, que está calificada y que obtiene el apoyo de muchos. Por ende,
dónde será la coronada. La familia monárquica aprueba eso. Knight no está muy de acuerdo, ya que Koichi no lleva mucho tiempo en Neustil, por ende sabe muy poco de este mundo. Así que Koichi sí o sí es de novia desventaja. Sin embargo, a nuestra Knight no le permiten seguir expresándose. De hecho, hasta la sacan a patadas. Una vez la sacan del mapa, Linus le pregunta a Koichi si está dispuesto a hacerlo. Le advierte que si declina su desafío, aún podrá casarse con Caius. Pero todo el mundo se pondrá en su contra, por no ser una novia próspera. Koichi se pone a pensar en todos los pros y los contras. Caius le dice que no importa qué decisión tome, él va a estar de acuerdo. Koichi le contesta con otra pregunta, y es si confía en él. Caius le responde que pues sí. Así que Koichi va corriendo con Linus, y en su cara le dice que va a aceptar su prueba. Linus entonces llama a un hombre con alas. Este es el tercer príncipe de Humbar. Se llama Materva. Este traía un huevo. Este resulta ser su hermano menor, pero aún no sale de su cascarón. El elfo nos comienza a explicar que los hijos de los alados, o sea, de los hombres con alas, crecen en el vientre de sus padres. Antes de salir protegidos por un cascarón, suelen salir del cascarón en unas 2 semanas. Pero el hermano de Materva ya lleva más de un año ahí, así que es una anomalía. Por ende, la primera pregunta para Koichi es escuchar una sugerencia para salvar al pequeño príncipe. Para responder esa pregunta le dará 2 semanas. Mientras la ley lo permita, puede usar cualquier método y buscar la ayuda de cualquiera que desee. Habilidades, conexiones, recuerdos, lo que sea con tal de encontrar una manera de salvar el huevo del príncipe. Una vez termina la reunión, Nayat va a hablar con su hermano Linus. Ahí le comienza a reclamar todo lo relacionado con Koichi. Pero Linus resulta ser muy inteligente, ya que no hizo eso porque odiaba a Koichi, ni tampoco por diversión, sino porque sabe que deben hallar un rey pronto, y ese rey necesita una novia, la cual debe ser muy competente y capaz. Comienza a hablar de Humbard. Este tiene muchas vetas de mineral de buena calidad en su territorio. Entre ellas está la Luxane, una rara gema que solo puede producirse en Humbard. Varios países compiten día y noche por el negocio. Si Koichi puede resolver la prueba nupcial y salvar al príncipe de la tribu de los alados, la relación entre los dos países se hará más fuerte y será posible para ellos negociar con el comercio de joyas. Esa es la mejor manera de demostrar a todos las cualidades de Koichi, demostrando que es próspero y puede silenciar una oposición. Nayat no da un momento, ya que la familia real Humbard debe haber intentado todos los medios posibles durante el último año, pero aún no han podido resolver el problema. Koichi no tiene ningún cimiento o conocimiento. Aunque lo intente, solo podría fracasar y eso le haría daño. Linus le contesta que no hay vida sin fracaso y dolor. Si se rompe por eso, no será la novia que buscan. Dice que está bien que traten a Koichi amablemente, pero no pueden consentirlo por ser un invitado para siempre, ya que él es la que llevará a este país a sus espaldas después de todo. Además, está intentando colarse en su familia y convertirse en un nuevo miembro de la misma. Y si no lo va a someter a alguna prueba, tampoco lo quiere aceptar. Lo importante es que está seguro de que puede hacerlo, ya que, ojo de loca, no se equivoca, nenis. Mientras tanto, el doctor anda llorándole a Koichi, ya que demostró ser muy valiente aceptando esa prueba. Quisiera ayudarlo a resolver el problema que le pusieron, pero aún sigue muy enfermito y se considera un bueno para nada. Ellos le dicen que eso no es cierto, ya que gracias a él puede estar cerca de Koichi. Esas palabras lo motivan, así que dice que los apoyará en todo lo que pueda. El elfo también dice que va a apoyar, así que básicamente Koichi tiene un sabio de su lado. El enmascarado también apoyará la causa. Esto sorprende a todos, ya que él nunca accede tan rápido. Koichi se siente muy reconfortado, viendo cómo todos a su alrededor están para él, incluso en esa situación un poco complicada. En eso llega Palo rompiendo la puerta, que se las agarra contra Koichi y comienza a hacerle drama porque anda con elfos, con enmascarados, con titanes, menos con él. Koichi le dice que no es que se haya olvidado de él, solo que siempre está afuera, casi nunca lo ve. Empieza a correr una tremenda violencia intrafurral hasta que Koichi nota que este tiene una jarrita. Él dice que es para el elfo, así que por chismosear estaba a punto de abrirla, ya que tenía una tapa. Al abrirla salió Rochem, el slime. Y ahí el elfo recuerda que pidió que lo trajeran, ya que lo necesitaban para entrenar. El doctor le pregunta a Palo qué tal le fue. Él le dice que hubo algunos progresos, pero si se mueven de forma extraña será difícil infiltrarse. Por el momento le dice que no pregunte nada, que solo descanse. El doctor muy pasivamente le dice que está bien, dejarán esa misión por un tiempo, pero debe ponerse en contacto con él cuando la situación cambie. Palo se sorprende, ya que pensó que lo regañaría y le pediría que se apresure, ya que siempre lo hace. Palo continúa pensando que el doctor ha estado enfermo en la cama desde hace mucho, y es raro ya que no hay signos de su recuperación.
operación, así que seriamente se pregunta si el doctorcito está bien. Ya en la noche, Kayase y Koichi van a hacer el delicioso, ya que este último quiere que lo llene de su energía para estar lleno de alegría y no se desanime. Así que deleitan nuestros ojitos con un buen delicioso. Al día siguiente, Koichi, lleno de energía, va con el elfo y el enmascarado. Este último le pregunta por qué Kayus no vino con él, y eso es porque él fue a hablar con la familia de Yul, específicamente con el líder, pero él se encontraba muy enfermo, tanto así que estaba inconsciente. Kayus entonces se pone a recordar el día que fue a visitar al gran líder, y eso fue cuando Yul y él eligieron el camino de la caballería, ya que esto iba de acuerdo con la ley de conocimiento. Dicha ley estipula que los miembros de la familia real están obligados a participar en algún tipo de empleo para ampliar su campo de conocimiento una vez cumplidos los 15 años. El gran líder era su maestro. En aquel entonces le dijo que su formación va a ser como cualquiera y no le dará ningún tipo de tratamiento especial. Él era como una roca imponente e inmóvil. Verlo en un estado tan deplorable ahora para Kayus es difícil de soportar. Recordaba que pasaba sus días participando en un duro entrenamiento, incluso cuando eran arrojados y golpeados. Yu le dice que ya que está ahí, tengan un duelo como en los viejos tiempos. Entonces ambos, con el instinto de hombre, se van a pelear de la nada por ahí. Eso mientras recordaban que antes, todo lo que hacían lo hacían juntos, desde entrenar hasta ir a beber. Y ahí estaban el uno para el otro cuando les daba resaca. Medina también entrenaba ahí. Ella tenía un carácter fuerte y siempre trataba de que actuaran lo más rectos posibles. Además, Medina los reprendía muchas veces. Yul menciona que se sorprendió cuando descubrió que se había casado con ella y no con una de sus innumerables novias. Lo que quiere decir que Kayus estuvo con mucha gente antes de estar con Koichi. Y sí, esto hace que me ponga muy celosa. Kayus cuenta que cuando el tema de matrimonio surgió por primera vez, ambos se sorprendieron. Sin embargo, él sabía que ella era una persona que merecía respeto. Desde que eran unos niños, todo el mundo podía decir que ambos eran perfectos el uno para el otro. Creían que se convertirían en un buen rey y una buena novia. Sin embargo, todo acabó con la profecía. A Yul no le gustó nada eso, ya que al final escogió a un enano, refiriéndose a Koichi. Le desagradaba el hecho de que deseara casarse con un hombre. Kayus dijo que le valía quesillo, porque estaba enamorado de Koichi. Sus intereses o preferencias ya no importan cuando se trata de él. Kayus también le reprocha el hecho de que ha cambiado. Antes era el tipo que siempre hacía alboroto, y ahora se ha convertido en un gran hombre, elegante y fino. Ral le dice que ganó una esposa y construyó una familia. En lugar de su suegro, asumió el liderazgo de la orden de caballería. Fue puesto en una posición donde guiaría a muchos caballeros en entrenamiento. Sin embargo, los 3 años que Kayus pasó en aquella torre y estuvo separado de la sociedad fue un tiempo muy largo. Recuerda que fue a verlo incontables veces, y no solo era él, sino que sus hermanos, su familia, incluso sus súbditos. Así que le preguntó a Kayus por qué se comportó de esa manera. Este se disculpó, diciendo que tenía miedo en ese entonces, ya que por la profecía se etiquetó como aquel que no puede formar relaciones con los demás y se veía como un riesgo para la sociedad. Por ello supone que esa fue la razón de que se desconectara del anillo del destino de la raza titán. Poco después de recibir la profecía, empezó a darse cuenta de que los que lo rodeaban dejaron de reconocerlo como un titán de la misma raza, así que evitó el ojo público para encontrar una solución a sus problemas. Rax se enojó con su respuesta y gritándole le preguntó por qué nunca le explicó eso. Eso porque no confió en él. Kayus le explicó que las profecías son antiguas y hablar de ellas es medianamente difícil. Incluso Cefal, que era el profeta, no podía entender completamente si su vínculo significaba relaciones o matrimonio. Medina cortó lazos completamente con él y dejó la capital imperial, todo para proteger a su mundo y a él. Por ello, Kayus le pidió al doctorcito que le ayudara a traer una novia de otro universo, tal y como dice la profecía, ya que desea vivir y convertirse en rey. Aunque le cueste la vida, era su deber asumir ese reto. Y si reprimió a todos, por lo menos debe cumplir esa meta. Era su deber como príncipe. Sin embargo, la soledad en lo más profundo de su ser, junto al instinto de crear relaciones con otros titanes, hicieron que no pudiera reprimir sus sentimientos. En medio de todo eso, si alguien le ofrecía una mano amorosa, no tenía la confianza para no aferrarse a esa persona, para no mendigar amor. Confiaba en sus amigos y por eso no podía evitar tener esa amabilidad. En una situación tan incierta, no podía dejar al gobierno en una condición tan inestable. El Congreso del Reino organizó desesperadamente un sistema para combatirlo. Nayat asumió la responsabilidad hasta hoy, protegió el reino. Esa es la razón por la cual la Cámara de los Líderes, desde los días de antaño, la han escogido tanto y la quieren. Rak dijo que la Orden de Caballería de antaño debió haberlo apoyado. Incluso el padre de Medina, antes su suegro,
le dio la espalda. Mientras tanto, pasamos a ver qué está haciendo Koichi. El güey con alas le está dando el huevito y le dice que lo cuida por 2 semanas. Koichi piensa que ese huevo definitivamente está vivo, ya que está calentito. Luego se disculpó con Materva por usar la vida de su hermano para arreglar sus problemas. A pesar de que el motivo es impuro, dará todo para que ese pequeño se salve. A Materva le gustó la actitud de Koichi. Dijo que era tan sincero y lindo que podría ser su tipo. Le dijo que si su boda no se celebraba todavía, podría salir con él un ratito. Además, le propuso que deberían crear un hogar cálido y empollar a su hermanito juntos. Y obviamente Koichi le dice que no. El elfo le dice que no trate de persuadir al prometido de alguien. Materva le dice que el concepto de honestidad es lo que su raza considera como sus raíces. Tanto el elfo como Materva caen en cuenta que Koichi no sabe nada sobre los alados. Así que Materva se quita toda la ropa y le dice a Koichi que primero tiene que entender su anatomía. Ahí le empieza a explicar que la raza alada son hermafroditas. Mientras tanto, Caius le dice a Rag que usará todas sus fuerzas para recuperar los 3 años que perdió. Quiere mantener el diálogo y mostrar su verdadera fuerza para recuperar la confianza propia de un rey. Para ello, primero ha venido a verle. Por ello, le pide que le preste su fuerza. Yu le dice que se aguante un ratito, necesita pensarlo. Así que Caius le da un tiempo. Antes de irse, una chica le regala un ramo de flores. Esto por su próximo compromiso. Esta chica era la esposa de Yul y le pidió que una vez las cosas se hayan calmado, traiga a Koichi también, para tomar cafecito con pan. Después de ello, Caius va con Koichi y le pregunta si las cosas para él también fueron difíciles ese día. Y dice que sí, empezando porque Materva se mostró como Dios lo trajo al mundo, sin nada. Una vez le explicaron su anatomía, el elfo le pidió a Materva que ya se ponga ropa, pero este dijo que se sentía cómodo así. El elfo comienza a explicar las características visuales. Los alados tienen ojos azules profundos y su vello corporal es de color blanquecino. Los adultos miden alrededor de 1 par de metros más que Koichi. Su principal característica, obvio, son las alas enormes que tienen en la espalda. Son capaces de usarlas pues para volar, de surcar los cielos sin estar sujetos a nada. Como su apariencia sugiere, los alados prosperan su imagen de libertad, al más estilo mi casita. Materva para esa explicación se puso a volar muy lejos y dijo que tenía hambre, así que se fue a comprar unos bocadillos. Así que tuvieron que detener la lección por ese momento. Al menos con Materva, ya que el elfo comienza a dar una explicación sobre la reproducción. Y es que esta tiene una relación directa con los huevos. Al igual que los hombres bestia y los orejas largas, la tribu de los alados es una especie que tiene una temporada de apareamiento. Solo ovulan durante su temporada de apareamiento, durante la cual pueden quedar embarazadas. Sin embargo, pueden hacer el delicioso cuando se les cante. El embrión dentro de la madre se engendra en forma de huevo. La cáscara es refinada y según el estado del huevo se pone. Este está lleno de un fuerte poder mágico. El embrión lo absorbe y espera su momento de despertar. Si se queda sin magia, el caparazón atrae la magia de la atmósfera circundante y la convierte en energía mágica para preservar su vida. Esa habilidad proviene del hecho de que el cascarón son las alas. Y es que si dibujas el contenido del huevo, es más o menos así. En el momento del nacimiento, el cascarón se separa y de esa manera se convierte en las alas. Para volar no utilizan fuerza física, sino la fuerza mágica. Sus alas son dispositivos que pueden convertir la magia y producen una tremenda cantidad de energía. Una teoría de por qué nacen en huevos es que arriesgan sus vidas para aprender la habilidad que tienen sus alas. Sin embargo, eso es un misterio aún en ese mundo. A pesar de ello, mientras uno tenga cuerpo físico, no puede mantener su vida solo con la magia. Así que más vale sacar a ese bebé del cascarón. Todo esto le estaba contando Koichi a Caius, pero le daba vergüenza explicar cómo el elfo le contó la forma en la que hacen el delicioso los alados. Así que Caius le pidió que lo explicara con ellos haciendo el delicioso. Así que sí, hacen el delicioso. Y hasta aquí es en donde llega el resumen. Aún quedan muchos capítulos y lo detengo aquí porque ya he pasado mucho tiempo hablando. Así que si quieren que continúe con los siguientes capítulos del manga, déjenmelo aquí abajito en los comentarios, babies.